5 partidos nos quedan. 5 partidos que hay que ganar y arrancamos el torneo muy bien. Si ganamos, 5 partidos tenemos que ganar y arrancamos el torneo que viene muy bien. Demostremos que muchos resultados son mentirosos y que no estamos ahí porque lo merecemos. Y demostremos ahora, muchachos, pero hay que demostrarlo acá. Dejemos de hablar y vamos a demostrarlo ahí, muchachos. ¡Vamos, vamos, está claro, muchachos? Toda la actitud y la diferencia está en el compañerismo que tengamos en disputar cada pelota dividida. ¿Está claro? Dale. Todo lo que venimos logrando, lo venimos logrando porque nos dejamos la vida en la cancha. No se piensen que porque ahora no nos tocan los de arriba nos podemos relajar. No nos podemos relajar ni un segundo. Ni un segundo, viejo. Este partido va a servir para ver cómo vamos a terminar. Tenemos que dejar la vida para que sirvan los 3 puntos y el alma que dejamos el fin de semana pasado. Esto es partido a partido y el que entra relajado acá no se lleva nada. No nos podemos relajar ni un segundo, viejo. Yo sé que este equipo tiene todo para estar arriba. Entonces ahora vamos a demostrarlo con fútbol y con huevo. Dale. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! Agustín Soet, contame el primer gol de Casuso. Bueno, fue una jugada de Juaco por la izquierda. Por suerte llegué libre y la pude empujar. Y Joaquín Alguernes, el gol del empate cuando terminaba el partido. Sí. ¿Cómo fue? Una jugada se abre sobre la banda izquierda. La recupero, paso al medio y pico entre líneas y me la vuelve Facundo. Y bueno, quedé mano a mano y la toco en costado. Partido durísimo, ¿no? Sí, durísimo. Se nos escapó la chance de prendernos bien arriba, así que con mucha bronca. ¿Cómo lo viste vos? No, sí, la verdad que teníamos que sacar estos 3 puntos para seguir peleando, pero bueno, hay que seguir intentando. Todavía gracias, chicos, gracias. Maximiliano Valenzuela abrió la historia del partido con su gol, contámelo. Un córner López, la marca se me fue para adelante, cabecé y la pude meter en el segundo palo. Y se lo acabaron en 3 puntos. Bueno, un partido durísimo, de hecho veo que estás dolorido, sí. Fue muy complicado, ¿no? Sí, por un lado el árbitro lo metió en otro arco. Bueno, nos vamos a echar la culpa con nosotros también, tenemos algo de culpa. Y nada, se lo escaparon 3 puntos que lo necesitamos nosotros. Pero bueno, ya está, hay que seguir dándole para adelante. ¿Cuántos años estás en el club? 2 años. ¿Y a quién le dedicas el gol? No, le dedico a mi hijo que ayer fue cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Bueno, finalmente el segundo gol de Español, Samuel, sí. Sandoval, contámelo. Y un lateral de Marco Bacaro, la tira hacia el medio, agarro el Ancaro, pasa uno y le pega al arco. Por suerte entró. Y íbamos ganando 2-1. Pero como siempre los árbitros cuando jugamos los carros, los visitantes, nos terminan cagando. Áspero, duro, un partido sí, que tuvo de todo, jugaban, ¿no? En el medio, pegaban mucho ellos. A Casuso venía de ganarle a Estudiantes, o sea, un rival complicado. Sí, complicado, pero bueno, ellos se prendían allá arriba si ganaban. Y nosotros tratamos de salir. ¿Cuánto hace que estás en el club? 3 años. ¿Y a quién le dedicas el gol? A mi señora y a mi hija.